Libertad Lamarque Bouza, una actriz y cantante de origen argentino. Sus primeros pininos en la actuación fueron con tan solo 7 años, hasta 1924, que sería contratada para actuar en el Teatro El Nacional y grabar discos en la compañía RCA Víctor. Fue una de las primeras cantantes de tango en la década de los 20. Su debut en el cine sería una década después, en la cinta de cine mudo Adiós Argentina. También intervendría en la primera película sonora en su país, Tango. Se le conocería como la reina del tango. En 1934 fue elegida como Miss Radio, mediante una votación en la revista Sintonía. Su llegada a México se daría por un altercado con la actriz Eva Duarte, quien se convertiría en la primera dama del país al contraer nupcias con Juan Domingo Perón. En este país tendría su residencia hasta su muerte, donde desarrollaría una amplia trayectoria cinematográfica, hasta retirarse en 1978. Pero no por eso se retiraría de la actuación. La telenovela mexicana la supo acoger en melodramas como Mamá, Soledad o Amada. A lo largo de su vida obtuvo diversos premios y reconocimientos en varios países, donde se le conocería con el mote de la novia de América. Y en la presente cápsula les hablaré de la vida de quien es considerada la actriz argentina con mayor trayectoria en el ámbito internacional. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Nació el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Argentina. Su nombre completo es Libertad Lamarque Bouza. Sus padres fueron Gaudencia Lamarque y Josefa Bouza, quien ya venía de un matrimonio con Pedro Quintela, con quien había procreado 6 hijos. Libertad fue la única hija del matrimonio, amamantada por Eduvige, su hermana mayor. También creció muy cerca de su abuela paterna. En total tuvo 10 hermanos: Eduviges, Gonzalo, Elena, Josefa, Amelia, Pedro, Aurora, Libertad, quien falleció a los 4 años, y Lirio, que también falleció a los pocos años de nacer. Libertad sería la menor de todos. Sus estudios de primaria los realizaría en el Colegio Juana Blanco en la calle de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario. Comenzó su carrera artística a los 7 años, dentro del mundo de la canción. Sería una de las voces más representativas del tango en su país. En estos años también participaría en obras teatrales como Las Víboras, escrita por Florencio Sánchez, donde actuó al lado del conjunto Los Libres, en actos de beneficencia, fiestas para los reclusos de la Penitenciaría de Rosario y actos culturales en plazas públicas. En estos años ganaría un premio en un carnaval de disfraces. Su disfraz era de sirena. También recibió una medalla de oro en un concurso infantil del Eden Park y otro reconocimiento como Reina del Corso. Hizo su primera gira teatral con un elenco de ámbito nacional, con la cual llegó a visitar la región sur de Buenos Aires. En 1926 obtendría un papel en El Dueño del Pueblo, escrito de Julio Sánchez Gardel. Después realizaría una interpretación de tango en Tanita de la Proa, en la cual vestía de un marinero. Interpretaría a Mocosita, recomendada por Salvador Mérico y Olinda Bozán. Después trabajaría en otros tangos: Tatuaje, Pato, La Comparsita, Langosta y El Ciruja, así como un sainete de nombre La Muchacha de Montmartre, de José Saldías. 2 meses después tendría su debut en la radio, en la estación Radio Prieto, donde fue contratada por la empresa RCA Víctor, quienes le pagaron 150 pesos argentinos por cada disco.
después cobraría el doble por cada mes. Grabaría en esta compañía por 8 décadas de carrera artística. El 26 de septiembre de 1926 grabaría sus primeros discos con temas como Chilenito de Agustín Irusta y Gaucho Sol de Santiago Roca y Atilio Zuparo. En 1926 contraría nupcias con Emilio Romero, quien trabajaba como apuntador en el Teatro Smart. La pareja contaría con poco apoyo de parte de la familia, dado que Lamarque tendría solo 19 años de edad. Con Emilio procrearía a su única hija, Mirta. Para 1929 participaría en la puesta en escena El Conventillo de la Paloma, de Alberto Vacareza, donde daría vida a una muchacha de nombre 12 pesos, ya que para ese entonces Libertad era considerada toda una personalidad artística en el teatro y la música. Gracias a sus canciones llegaría al cine en 1929, año en que protagonizaría Adiós Argentina, donde interpretó a una paisana. La película se estrenaría al año siguiente. Para 1931 sería coronada como reina del tango en una gala benéfica en el Teatro Colón, donde interpretó Cumparsita y Taconeando. Como cantante siempre se caracterizaría por su tono agudo. En 1933 haría una gira por Paraguay. Después filmó Tango, en el año de 1933, donde fue dirigida por Luis Moglia Bart, en la que sería el primer filme con sonido del cine argentino. Sería elegida Miss Radio en una encuesta realizada por la revista Sintonía en 1934, para continuar con el cine con El Alma del Bandeón en 1935 al lado de Pepita Muñoz. Después de una discusión con su esposo, Libertad intentaría suicidarse arrojándose de un balcón que compartían en un hotel en Chile. Romero se llevaría a su hija a Uruguay, mediante un proceso de divorcio que duró muchos años. Libertad recuperaría a su hija en Montevideo. Emilio Romero falleció en 1945. El proceso de divorcio aún seguía en pie. Participaría en Ayúdame a Vivir, película filmada en 1936, dirigida por José Agustín Ferreira. Después estrenaría Besos Brujos, en 1937. Un romance musical protagonizado por Lamarque y Florent de Belne. La Ley que Olvidaron y María Selva serían en 1938. Este mismo año recibiría una propuesta por parte de la compañía de cine Paramount Pictures, aunque ella rechazaría la invitación. En 1939 protagonizaría Puerta Cerrada, junto a Agustín Irusa. Un año más tarde, en 1940, recibiría el premio a Mejor Actriz Extranjera por este filme. Este año también participó en las películas Caminito de Gloria y La Casa del Recuerdo, así como la puesta en escena Tres Valses. Los próximos años solo filmaría dos películas, Una Vez en la Vida y Yo Conocía a Esa Mujer, aunque las dos pasaron sin pena ni gloria. En 1942 se cambiaría de casa cinematográfica a los Estudios San Miguel. Haría su debut el mismo año con En el Viejo Buenos Aires. Participaría en Eclipse de Sol en 1943, filme a cargo de Homero Manzi, uno de los últimos trabajos notables de Libertad Lamarque en Argentina. Encarnaría a Lola Morel en El Fin de la Noche en 1944. Esta sería su última película en Argentina, antes de partir al exilio, pero en 1947 se estrenaría Romance Musical, la cual fuera filmada varios años antes. En 1944 también conocería a Eva Perón, al momento que esta encabezó una convocatoria dirigida a figuras notables con el fin de ayudar a los provincianos de San Juan, quienes fueron víctimas del terremoto de ese mismo año. Sería así como ellas se harían íntimas amigas. Libertad Lamarque aportaría 3.900 pesos argentinos. Contraería matrimonio nuevamente en 1945, en esta ocasión con el músico Alfredo Malerba, a quien describiría como el hombre de su vida. Sería la persona que le organizaría sus presentaciones por más de 30 años. La pareja se separaría en 1983, y ya con 75 años Libertad Lamarque jamás volvió a tener una relación. En 1946 conseguiría un programa en Radio Belgrano, el cual era emitido los jueves y domingos, al momento que Juan Domingo Perón, esposo de Evita, asumiera la presidencia de Argentina. Ese año a Libertad Lamarque se le acabarían los contratos de trabajo en su país. Esto provocaría que su amistad con Eva se viniera abajo. Llegaría a pensar
que los Perón hicieron una prohibición respecto a ella para que ya no le dieran trabajo. Por mucho tiempo se ha manejado el rumor de que la primera actriz le diera una bofetada a Eva Perón, algo que negaría hasta sus últimos años de vida. Libertad Lamarque partió al exilio con rumbo a Cuba, donde fue contratada por la RHC, Cadena Azul. Después realizaría una gira por toda Latinoamérica. En México había un centro nocturno, donde consiguió trabajo por 3 semanas, que en realidad fueron 3 meses, por lo que se quedó en el país a manera definitiva. Temporalmente vivió en casa latinoamericana al lado de su esposo. Con el tiempo conseguiría trabajo, realizaría varias películas en México en su edad de oro. Algunos de estos títulos son Soledad, Otra Primavera, Huellas del Pasado, La Loca y Te Sigo Esperando. Pero así como estos éxitos, también hubo fracasos. Sigue el caso de Gran Casino, su primera película mexicana, la cual grabó en 1947 al lado del charro cantor Jorge Negrete. En 1949 realizaría La Dama del Velo, el cual, según Luis Terán, en su artículo El Señor Telenovela, Ernesto Alonso, señala que fuera su segundo gran éxito taquillero en México. Por otro lado, Luis Reyes de la Maza señala en su crónica de la telenovela México Sentimental que dicho filme sirvió de inspiración para futuras telenovelas mexicanas. Este año también participaría en Otra Primavera, la cual fue nominada al Premio Ariel. Dicha película competía contra Los Olvidados de Luis Buñuel. Libertad Lamarque sería candidata a dicho premio en otras 2 ocasiones, por La Loca en 1951, dirigida por Miguel Zacarías, y Cuando me vaya en 1953, dirigida por Tito Davison, donde dio vida a la compositora mexicana María Greverent. En 1951 participaría al lado de Marga López en La Mujer sin Lágrimas, bajo la tutela de Alfredo B. Crevena. Si continuamos con Luis Terán, él menciona que esta historia de madres enfrentadas, la que nunca lo fue y la que sí lo es, la buena que parece mala y la mala que sale de buena, resulta un platillo exquisito para quienes gustan del género. Otros éxitos suyos dentro de la pantalla grande fueron sin duda Ansiedad en 1952, donde actuó al lado de Pedro Infante. En 1954 protagonizaría La Infame, un filme dirigido por Miguel Zacarías. En dicha historia interpretó a una mujer desilusionada de la vida y el amor, pero quien intenta buscar una esperanza al convertirse en la madre de un niño enfermo al que conoce por casualidad. Volvería a trabajar al lado del ídolo del cine mexicano en Escuela de Música en 1955. Tenemos que mencionar que en este mismo año se dio la caída del poder de Juan Domingo Perón en Argentina, razón por la cual Libertad Lamarque ya podía visitar su país, y lo haría con mucha frecuencia. Para 1957 participó en Mis Padres se Divorcian y en 1958 en La Cigüeña dijo sí. Ambas películas mostraron una faceta distinta de la actriz, dado que no eran comedias. También actuaría al lado de Arturo de Córdoba, su pareja por excelencia. En 1959 participó en Yo Pecador, una biografía de Fray José Mojica. Ella daría vida a la madre del personaje principal. En este año tendría una breve estadía en su madre patria. En la década de los 60 tuvo muchas apariciones en el programa de televisión Sábados Circulares. A lo largo de dicha década tuvo varias apariciones en el cine, en Así era mi madre en 1961, donde actuó al lado de Joselito y Sara García, la abuela del cine mexicano. También esta sería la única película que grabaría en España. Para el siguiente año, 1962, participaría en El Cielo y la Tierra, película en la que debutó Fanny Cano, donde en palabras del maestro Alfredo Gudini, en su ¿Quiénes fueron, qué nos dieron y cómo se fueron?, menciona que ella fue una fíbula rebeldona a la que la dama del tango, Libertad Lamarque, abofeteaba para que se arrodillara frente a Cristo y se tapara el escote. En 1966 cantó a dúo con su hija en compañía de la orquesta de Miguel Buschino. Un año después, en 1967, participaría en la comedia musical estadounidense Hello Dolly, misma que se estrenaría en el Teatro Nacional de Buenos Aires. Dicho trabajo la dotaría de mucha popularidad. En este año, la dama del tango, como también era conocida, Libertad Lamarque, apadrinó la carrera cinematográfica de Jorge Rivero en Arrullo de Dios, donde ella también sería madre de Fanny Cano. El maestro Alfredo Gudini señala en su Indiscreciones de la TV, Piras y Coronas,
que en esta película la dama del tango lo abofeteó por burlarse de su frívola hija, la que dijo bésame en un páramo solitario, entre viquinazos y whisky, sin sospechar siquiera que serían el blanco de la tragedia de un arrullo de Dios. Es a partir de los años 70 que Libertad Lamarque incursiona en las telenovelas. Tuvo 7 apariciones en las también llamadas Historias del Corazón, pero no todas serían mexicanas. Su primera telenovela sería Esmeralda, en 1972. El mismo año también protagonizó Mamá, las dos en Venezuela. Este año también filmaría una de sus dos últimas películas en Argentina, La sonrisa de mamá, así como la puesta en escena Aplausos. En 1975 recibió el premio Martín Fierro. En 1978 filmaría su última película, La mamá de la novia. Esta también fue en Argentina. 2 años después, en 1980, participaría en la telenovela mexicana Soledad, la cual sería su consagración en la cadena Televisa. Curioso es mencionar que en su larga carrera, Libertad Lamarque también tiene una película titulada de la misma manera. Sobre este melodrama casero, el maestro Alfredo Gudini también mencionaría en su Indiscreciones de la TV, Piedras y Coronas, sobre la actuación de Libertad Lamarque, quien por primera y única vez lloró en las telenovelas mexicanas. El argumento era un remiendo de un sinnúmero de películas de mamitas buenas y super sufridas, Por siempre bondad. Esta telenovela llegaría a Argentina en 1981. Al ver dicha producción, el productor Guard Mestre le propone actuar en La historia del corazón amada, misma que sería estrenada en octubre de 1983. En 1982 presentaría su puesta en escena Libertad Lamarque, Es una mujer de suerte, la cual fue presentada en el teatro Lola Membrives, con un guion de la misma Libertad y de Nicolás Carreras. Para 1985 le otorgarían el premio Conex de Platino en la categoría de Mejor Cantante de Tango. Esto también sería en Argentina. Un año después, en 1986, publicó su autobiografía a la que tituló Mis Memorias, publicada bajo el sello de Editorial Vergara. En dicho libro revelaría su edad, la cual era desconocida hasta ese entonces. Para el año de 1988 estuvo una temporada en el Teatro Ópera, donde por 3 meses presentó un espectáculo musical titulado A Todo Tango 2. En 1989 recibió un homenaje en el Festival de San Sebastián. Esto fue en España. En dicho homenaje se proyectó parte de su obra. Se le otorgaría el título de ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, esto en 1990. Un año después, el 15 de noviembre, se le titularía como ciudadana ilustre de Rosario. En 1992 presentaría su espectáculo Tangos y Nostalgias, en la inauguración de la Expo Sevilla. Con este espectáculo recorrió más de 15 ciudades en América. Se le otorgaría el premio Podestá en Buenos Aires, esto en 1993. 2 años después, en 1995, se le dio el honor de personalidad emérita de la cultura argentina, el cual le fue concedido en el Teatro Nacional Cervantes, el 1 de diciembre. En 1996 estrenaría su recital Entre Nosotras en el Teatro Gran Rex en Miami, donde cantó tangos y boleros a dueto con María Marta Serra Lima, con una participación especial del mariachi Los Torales. En noviembre del mismo año se le otorgó otro premio en el Festival Internacional de Cine. Para 1997 tuvo una participación en el disco Pasiones, del dueto Pimpinela. Ella no cantó en dicho material discográfico, sino que participó en un video musical de la canción. A los 89 años tuvo una interpretación de El día que me quieras y después tuvo una presentación en el Miami-Dade County Auditorium al lado de la Orquesta Filarmónica de Florida. El 27 de noviembre de 1998 se le designaría como asesora ad honorem por parte de la Secretaría de Cultura. Dicho homenaje se realizó en la Bótica del Ángel. Este mismo año, Libertad Lamarque regresa a las telenovelas al interpretar a Piedad Bracho, una abuela alcohólica en La Usurpadora, historia protagonizada por Fernando Colunga y Gabriela Spanik. Dicho melodrama fue bastante exitoso. Alcanzó más de 45 puntos de audiencia y fue emitida en otros países. Dicho sea de paso, se ha emitido en varias ocasiones. Festejaría su cumpleaños número 90 en Argentina.
donde celebró al lado de sus amigos y familiares. Incluso en esos días se le galardonó en el Sindicato de Distribuidores de Diarios y Revistas. El 24 de julio del 2000 recibiría su último homenaje en México, en el Palacio de Bellas Artes, donde le otorgaron el Ariel de Oro por su larga trayectoria. Este año encarnaría a la Madre Superiora Piedad de la Luz en la telenovela de corte infantil Carita de Ángel, la cual fue una adaptación de Mundo de Juguete. La protagonista de esta versión sería la actriz infantil Daniela Aedo. Ese año Libertad Lamarque sufriría una caída en su domicilio, razón por la cual la producción de dicha telenovela reacomodó las escenas para que así ella no hiciera demasiados esfuerzos. La primera actriz pidió que la protegieran de la prensa, no quería que la fotografiaran o hicieran algún reportaje de su condición médica, debido a que tenía que trasladarse en silla de ruedas por una temporada. El 30 de noviembre sería internada en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, debido a unos fuertes dolores de espalda que comenzaría a sentir mientras grababa la telenovela. Su profesionalismo no le permitió dirigirse al hospital hasta que terminara la grabación de los episodios que le correspondía grabar ese día. La última escena que grabó lo hizo al lado del actor Miguel de León. Sería atendida por su médico de cabecera, Fernando Mejía Figueroa. El diagnóstico fue bronquitis, la cual derivó en neumonía. En el transcurso de 2 semanas su salud se agravó. El martes 12 de diciembre del 2000, Libertad Lamarque dejó de existir a las 5 pm, a los 92 años de edad. La causa fue un paro cardiorrespiratorio. Fue velada en la funeraria Galloso de Félix Cuecas, donde se interpretaron algunos de sus temas musicales, acompañados de unos mariachis. A las 3 pm del día siguiente su cuerpo sería incinerado en el cementerio español, y sus cenizas esparcidas por el mar frente a su casa de Miami. Según dicen, ese fue su último deseo. En la telenovela Carita de Ángel sería reemplazada por Silvia Pinal, en el papel de la reverenda Lucía. El capítulo del 8 de enero fue dedicado a su memoria. Datos curiosos. Libertad Lamarque recibió diversos sobrenombres, entre los que se destacan la novia de América, Doña Liber, la reina del tango y la señora de la lágrima. A la actriz y cantante Lucero también la han llamado la novia de América. Muchos fans de Libertad Lamarque mencionan que es una usurpación a su título, según señala el maestro Alfredo Budini en su El Castillo de las Estrellas, la telenovela en todos los canales y en todos los países. Tuvo temas de distintos géneros musicales, tales como la milonga, el folclore y el tango. Para cada una de sus representaciones utilizó vestimenta del país donde cantaba. Fue una de las intérpretes de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Desde 1926 hasta 1937 fue secundada por el trío de guitarristas integrado por Cerda, Ferrari y Rivero. Durante la grabación de tango, tuvo el acompañamiento de Luis Vizca, con quien interpretó el tango de Cian Mayrega y Fontalla, Andate. Con la orquesta de Osvaldo Fresedo, representó el tango Noviecita de Luis Bates y Sebastián Lombardo. A mediados de los años 1930 cantaba acompañada por un trío cuyo bandoneonista era Héctor María Artola. El violinista era Antonio Rodío, quien dirigía una de las orquestas más populares de Argentina. Siempre dio a entender que no tuvo suerte en sus matrimonios, pero nunca quiso dar detalles. Lamarque repitió una y otra vez públicamente su arrepentimiento por haber formado esos matrimonios, reflexión que siempre concluía con su deseo de haberse mantenido soltera. Aun cuando en México se le atribuyó un romance con el actor mexicano Luis Infante, Libertad no daba espacio para la duda cuando afirmaba que nunca tuvo romances pasajeros. Lamarque fue reconocida por la jerarquía de los aportes realizados en favor del desarrollo y la difusión de la música ciudadana y del arte dramático. Se designó a la actriz como asesora de la Secretaría de Cultura para colaborar con la difusión del tango en Argentina y en el exterior.
En su tiempo libre, Libertad Lamarque practicaba gimnasia, ciclismo y natación, teniendo una vitalidad asombrosa a la que ella comentaba que el secreto era borrar los malos recuerdos de la mente y no ser soberbia. Libertad Lamarque viajó continuamente a México y a Miami, e incluso realizó recitales en América y Europa. Se presentó en diversos escenarios con otros artistas. Libertad Lamarque dejó inconclusa su participación en Carita de Ángel. Fue reemplazada por la primera actriz, doña Silvia Pinal. El capítulo 126 fue dedicado a su memoria. Charisse Seed encarnaría a la actriz en la serie biográfica de Silvia Pinal, Silvia Pinal frente a ti. Esto fue en el año 2019. Filmografía de Libertad Lamarque. A lo largo de su trayectoria, Libertad Lamarque participó en más de 60 películas, donde también podemos contar 4 participaciones especiales. 40 de estas fueron realizadas en México, 20 en Argentina y una en España. A continuación les mencionaré los títulos de cada una de estas producciones. Su primera aparición sería en Adiós Argentina, en 1930. 3 años después tendría su aparición en Tango, en 1933. El alma del bandoneón sería en 1935. Un año después, en 1936, participó en Ayúdame a Vivir. Al año siguiente, 1937, participó en Besos Brujos. La ley que olvidaron fue en 1938. Mismo año que participó en Madre Selva. 1939 fue el año de Puerta Cerrada y Caminito de Gloria. 1940 participaría en La Casa del Recuerdo y Cita en la Frontera. En 1941 solo participó en Una Vez en la Vida. Para 1942 tendría aparición en Yo Conocí a Esa Mujer y en El Viejo Buenos Aires. Eclipse sería en 1943 y El Fin de la Noche en 1944. Así como La Cabalgata del Circo en 1945. Después de esto se daría su exilio a México, donde participó en Gran Casino en 1946. 1947 fue el año de Soledad, misma que grabó en México, pero también se estrenaría Romance Musical. La Dama del Velo fue en 1948. Otra Primavera en 1949. A partir de 1950 es que comienza a tener más apariciones dentro del cine mexicano, con Huellas del Pasado y La Marquesa del Barrio, ambas en ese año. En 1951 participaría en La Mujer sin Lágrimas, La Loca y Te Sigo Esperando. Para 1952 en Rostros Olvidados, Acuérdate de Vivir, Nunca es Tarde para Amar y Ansiedad. Reportaje, La Infame, Cuando me vaya y Si volvieras a mí fueron en 1953, así como La Mujer X. Fue la única película que grabó en 1954. Escuela de Música, Historia de un Amor y Bodas de Oro fueron en 1955. Bambalinas en 1956. La Mujer que no tuvo infancia, Cuatro Copas y Mis Padres se Divorcian fueron en 1957. Música de Siempre, Sabrás que te quiero y La Cigüeña dijo que sí en 1958. Cerraría década con Yo Pecador y Amor en la Sombra, ambas en 1959. Comenzaría en 1960 con El Pecado de una Madre, filmada en México, y Creo en Ti, película que marcaría su regreso a Argentina. En 1961 solo participaría en una producción cinematográfica, Bellos Recuerdos, Así era mi madre, la cual fue filmada en España. Regresaría a México al año siguiente con El Cielo y la Tierra, su única película en 1962. A partir de ese año comenzaría a tener menos apariciones en la pantalla grande. Canción del Alma en 1963, Canta mi Corazón y Los Hijos que yo soñé, ambas en 1964, Arrullo de Dios en 1966, El Hijo Pródigo en 1968,
y Rosas Blancas para mi hermana negra en 1969. La década de los 70 marcaría su retiro de la pantalla grande. Sus últimos trabajos fueron Hoy he soñado con Dios en 1971, La sonrisa de mamá en 1972, filmada en Argentina. En 1973 participaría en sus dos últimas películas en México, Negro es un bello color y La loca de los milagros. Finalmente, su última película en Argentina fue en 1978 y lleva por título La mamá de la novia. Telenovelas de Libertad Lamarque. A pesar de que en la década de los 70 comenzó el retiro de Libertad Lamarque de los cines, en estos años también comenzó a aparecer en la pantalla chica. A continuación les mencionaré cuáles son las 6 telenovelas en las que participó. Sus primeras participaciones dentro de las historias del corazón fueron en las venezolanas Esmeralda en 1970, donde dio vida a Sor Piedad, y Mamá en 1975, donde encarnó a Soledad. Regresaría a México con su inmortal Soledad, donde fue nuestra protagonista Soledad González de Sánchez Fuentes, esto en 1980. En Argentina participó en Amada en 1983, donde fue Amada Reyes la protagonista. Finalmente, sus últimas apariciones en el medio artístico serían hasta La usurpadora en 1998. Donde daría vida a la abuela Doña Piedad, viuda de Bracho. El mismo año participaría en el programa especial Más allá de la usurpadora, donde también sería la abuela Piedad. Estos episodios salieron al aire el 25 y 26 de julio. Por último, participaría en Carita de Ángel, donde dio vida a la madre superiora Piedad de la Luz, participación que dejó inconclusa. Y bueno, este fue un breve recorrido por la vida de una de las grandes de nuestro cine y la televisión, Doña Libertad Lamarque. Un recuerdo para la gran actriz y cantante.